Karazhan. Es un castillo abandonado que está localizado en el Paso de la Muerte, en el subcontinente de Azeroth, en los Reinos del Este. La tierra en que se asienta era similar en forma a un cráneo humano. Muchos lo notaron al pasar de los años, sin embargo, solo algunos habían sido lo suficientemente valientes, o poderosos, o sin tacto, como para mencionarlo a su dueño. Su historia comienza con una explosión que formó el Paso de la Muerte y debilitó el tejido de la realidad en la región, creando potentes líneas ley. La torre fue construida en secreto por la guardiana Aegwynn, alrededor de 600 años antes de la Primera Guerra, después de que ella se volvió muy paranoica y hostil hacia sus compañeras en el Concilio de Tir Ispal. Esto era el resultado de la influencia oscura que el espíritu de Sargeras ejercía sobre ella. Además, que funcionaba al mismo tiempo como un lugar de soledad y como conducto, que se podía usar como sifón de alimentación de las líneas ley. Su hijo Medivh finalmente se instaló en Karazhan y creyó que la explosión y la construcción sucedieron únicamente porque eventualmente él aparecería. Durante la Primera Guerra, la torre estaba habitada por Medivh, su mayordomo Morhous, su cocinero y su entonces aprendiz, Khadgar. Y aunque fue el mago más grande de su época y supuesto protector de la humanidad, fue poseído en secreto por el espíritu oscuro de Sargeras, el destructor de mundos, y a través de Medivh pudo abrir el portal oscuro y permitió a los orcos llegar a los reinos de Azeroth y entrar en Geza. Al mismo tiempo, Garona también vivía ahí como una miseria. Como resultado de la realidad debilitada de la región, muchas extrañas y perturbadoras visiones acechaban dentro de la torre, y Morhous era conocido por usar anteojeras para evitar verlas. Las visiones terminaron cuando la mayor parte del poder mágico fue absorbido por el resucitado Medivh, reduciéndolo a un montón de piedras, en lo más remoto. Mientras la guerra avanzaba, Medivh luchó contra el control mental de Sargeras. Sin embargo, el conflicto que había dentro de él finalmente llevó al hechicero, irremediablemente loco. Hasta que su amigo de la infancia, Anduin Lothar, juntamente con Khadgar, durante el asalto de Karazhan, dieron fin a su antiguo compañero. Desde ese día, una terrible maldición ha penetrado a ambos, la torre y la tierra a su alrededor, echando una sombra oscura sobre el Paso de la Muerte y la región que ahora se conoce como Bosque del Ocaso. Después de la caída de Karazhan, el Kirin-Tor envió un grupo de magos para buscar la torre y recuperar todos los objetos con fines de investigación. Fue entonces que Atish fue encontrado y llevado de nuevo a Dalaran. Posteriormente a la Segunda Guerra, en el Bosque del Ocaso y un pueblo que ahora se conoce como Villa Obscura, se empezó a rodear de criaturas extrañas y visiones. Creyendo que la causa era la torre de Karazhan, un paladín llamado Dugan, con sus amigos Cardan y Boldana, se aventuraron a la torre. Sin embargo, el grupo falló, lo que resultó en la muerte de Dugan. Los demás pudieron escapar, y más tarde se descubriría que cualquiera que muriera dentro de Karazhan tendría su espíritu atrapado ahí sin poder escapar. Años más tarde, las hijas de Dugan, Lieren y Loania, fueron a la torre y encontraron al asesino de su padre, Terestian, pezuña enferma. Lo derrotaron, y al tratar de escapar, el fantasma de Nielan Aran las atacó. Invocaron a su padre, quien las protegió de los horrores que las perseguían, pudiendo finalmente dejar la torre, pero dejando el espíritu de su padre todavía atrapado ahí. Recientemente, a pesar de la ausencia de Medivh y el drenaje de la magia, un nuevo poder parece haber hecho su hogar en Karazhan. Los jinetes oscuros del Paso de la Muerte raramente son vistos, pero tienen una conexión con el castillo. Sin embargo, nadie sabe quién es su maestro. Y más interesante aún, estos están buscando la guadaña de Lune. Mientras la Legión Ardiente comienza a asaltar a Azeroth en su tercera y hasta ahora más grande invasión, se supo de unos artefactos ancestrales llamados los Pilares de la Creación, que podrían ayudar en la batalla. Fue revelado por Magni en Uldor que el conocimiento de estos artefactos fue encomendado al guardián de Tir Ispal. Al enterarse de esto, Khadgar y los aventureros
fueron a Khorasán, donde esperaban encontrar su localización, en los tomos antiguos de Medivh. La ciudad de Dalaran fue posicionada encima del Paso de la Muerte, mientras que Khadgar hizo su camino a través de Khorasán. Poco después de que arribaron, agentes de la Legión Ardiente, liderados por Tarsul, comenzaron el asalto a las mágicas baseras que protegían la torre. Khadgar se forzó estas baseras y fue capaz de mantener a las fuerzas de la Legión acorraladas, mientras los héroes se encontraron y llevaron los tomos antiguos de vuelta a los magos en Dalaran. Khadgar reforzó las defensas mágicas de Khorasán antes de volver a Dalaran, aunque no es probable que dure mucho contra la Legión Ardiente. Así que, esa fue una parte de la historia de Khorasán. Sin embargo, aún tiene muchos misterios respecto a su pasado y sus antiguos habitantes. Solo quiero agradecerles mucho por mirar, y en especial si llegaron hasta acá. Cualquier duda, comentario o aclaración, o tal vez darle me gusta, son bienvenidos. Hasta la próxima.